Desde la Concejalía de Urbanismo hemos concedido la autorización necesaria para que tanto el Instituto Mediterráneo como la Cofradía de Pescadores puedan instalar eh, placas fotovoltaicas en sus cubiertas. Se trata de implementar medidas tanto en instituciones como también en empresas y también en inmuebles privados que vayan encaminadas a mejorar la eficiencia energética, que es uno de los grandes objetivos de la Agenda 2030 a la que nos hemos comprometido. Está claro que nos enfrentamos al reto de una transición de las energías fósiles a limpias y por eso cuantos más pasos demos encaminados en esta dirección, mejor posicionados vamos a estar para el futuro, tanto en términos de ahorro como también de sostenibilidad. Ambiental. Además, hemos emitido un informe favorable al Servicio Murciano de Salud que va a permitir la implantación de tomografía computarizada, comúnmente conocida como TAC, en el Hospital Santa María del Rosell.